embora, 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 hein? Todo mundo embora. Y pasó el himno nacional de Argentina. Va a pitar el árbitro chileno. Ya juegan. Toca Hendrick. Argentina, Brasil. El clásico sudamericano. El clásico del mundo. En marcha por la pantalla de Teis Sports. La pelota va hacia atrás. Va saliendo con el balón Artur Chávez. Entregando para Lucas. Mueve hacia la izquierda para Riquelme. Tocando para Viro. Largo control de Viro. Va recuperando ya la pelota. La pone en el suelo Thiago Almada. Va Thiago Almada. La pisa entre dos. Ganaba Andrei. Intenta salir Riquelme, la pelota afuera y lateral para Argentina. Es un poco lejos. Va a pegarle Thiago. Suena el silbato. Argentina buscando el primero. Va Thiago Almada, Thiago al arco. ¡Palo! Pegó en el palo izquierdo. Tremendo remate de Thiago Almada. Le queda la pelota al Colo Barco. La juega. Mala entrega del Colo. Y ahora atentos a la contra. Y ahora atentos a la contra. Se viene Viró. Atentos a la contra. Bien firme. Muy bien. Cortando el juego el X. Se viene el Colo. Falta. Otra más. Otra infracción más, que tiro libre metió Thiago en el palo. Tremendo Lombardi. Realmente parecía muy lejos, ¿eh? No imaginaba un tiro directo. Pensaba alguna jugada preparada o en todo caso un centro al segundo palo. Pero potencia y dirección de Thiago Almada. De ninguna manera llegaba a Micael. El palo le dijo que no a la selección. Marco. La cuida Thiago Almada. Encerrado por tres. El rechazo queda corto. Se viene Brasil. Apunta al arco. Uf. No salvamos Lombardi. Hay salida del fondo. Para Argentina, 18 y medio, 0-0. Bueno, reiteramos, porque se ve claramente y es un factor determinante en este arranque de partido. Las pelotas perdidas, en este caso Almada, que no puede cambiar de frente. Le queda Alexander, saca este remate. Por primera vez, una pérdida repercute directamente. Y va por la calle del medio, insiste el X, juega para Gondú. Gondú para Castro, la tiene Castro en la puerta del área. Le queda el balón a Medina, va Medina, se mete en el área, insiste Medina. La pide Luján, mete el centro a la carrera, Luján la sacaron. Le queda el rebote a Sforza, la domina Sforza. Sforza al arco, remate, rebote, Sforza otra vez. Apertura se ligera para el Colo Barco. Mete el centro a la carrera, le queda el balón a Lecky. Lecky la tiene, a ver qué inventa Lecky. A ver, saca el centro, tira el centro, Lecky. La pelota hacia atrás, insiste Argentina, le queda Thiago Almada. Apunta Thiago, para acá, para allá. Se viene Argentina buscando el primero. Entrega para Lecky, pica el Colo, va la pelota para Barco. Rebote, corner. Tiro de esquina para Argentina, vamos Lombardi. Suena el silbato a defender esta pelota argentina. Va Riquelme o va Kelvin. Va Kelvin al arco. Kelvin pegó en la barrera. El rebote tiene que salir Rey. Viene el arquero. Viene el arquero. Atento, se la queda Bray. Pero otra vez pasó entre la barrera, la pelota. No con tanta violencia. El rebote le permitió a Bray llegar con comodidad. O por lo menos antes que el jugador de Brasil. Pero Argentina otra vez se abrió. Se viene Argentina, Brasil ha resignado, pelota en campo. Thiago Almada, otra vez con Medina, la pide Castro. Juega para Sforza, Sforza apunta al arco. Desvío y córner, tiro de esquina para Argentina. Bueno, vale también, tiro de esquina para la selección. Diría que es el mejor momento de la selección argentina en cuanto a profundidad. Acá está la mano clarísima, cuando Thiago Almada quería buscar a Gondú. Porque ahora sí, es más. Kennedy. Buena acción, se viene Kennedy, se viene Brasil, hay que defender esta. Se viene Kennedy, enganchó Kennedy, por suerte le quedó atrás. Al cruce, sáquenla muchachos. Uy, tapó Bray, impresionante. Dudaron en sacarla, la tapó Bray. Pudo ser el primero de Brasil. De las más claras del partido. Sí, porque ahora tiene a Kennedy. Le suma jerarquía y velocidad al ataque. Menezes con el ingreso de Kennedy. Se viene Kennedy, encara a Kennedy, no lo pueden tocar. Kennedy en el área, paren los muchachos. Kennedy, tapó Bray otra vez, impresionante el arquero argentino. Bueno, Kennedy está haciendo un desastre. No lo pueden controlar, se salvó Argentina otra vez. Exactamente por esto está para quedarse Sforza, porque Kennedy le ha dado. El centro de Barco pasadito, me gusta, Gondú.
la pide, le queda el rebote, insiste Thiago, engancha Thiago, va a sacar el centro. Thiago lo juega profunda, mete el centro y está. Cruzó todo el área, no llegó. Recupera Barco y se va con pelota y todo afuera. ¡Qué chance tuvo Argentina! Llegó la selección de Mascherano. Rival. Para pelota cortita, la tiene Barco. Apertura hacia la derecha, va para Thiago. Domina Thiago Almada, Thiago al arco, no le pegó bien. Pero llegó otra vez Argentina. No está para el diablito Lombardi. Sí, claro. Para Echeverri, para hacer algún despelote ahí arriba. Y para alguno más, ¿eh? Para alguno más. Esto es lo que pedía la selección argentina, no había nada. No había ni intención ni mano, ni siquiera. Para abrir la cancha. Hay tiro libre. 19 para el final, va a pegarle Thiago. Buscando por arriba Argentina. Viene el centro de Thiago, arriba el cabezazo. Afuera de Valentini. Lo tuvo Argentina. Y la pelota parada ha sido el único aliado de la selección. Aquel tiro libre de Thiago Almada directo al palo. Este centro y este cabezazo de Valentini. La derecha va para Solari. Se viene Argentina, la tiene Solari. Mete el centro Solari. Era lindo el centro y no, nada. Me pareció que había metido el brazo. Nada. La pelota la va recuperando Sforza. Entregando otra vez para Thiago. Apertura hacia la derecha. Va para Joaquín García. La pide García. Mete el centro García. Y el cabezazo afuera de Medina. Esta fue clarita, ¿eh? Esta fue clarita, tanto centro, tanto centro. Cabeció Medina por arriba. Salida del fondo para Brasil. De jugada creo que está la paz clara. Porque aquí sí no estaba cerca ninguno de los defensores. Le permitieron cabecear fácil y solo a Medina. Un buen centro de García por la derecha. Llegando para Thiago Almada. Se viene Argentina. A la izquierda con Barco. La tiene el Colo Barco. Lindo centro. Ahí está Gondú. ¡Golazo! Apareció Luciano Goldu, el futbolista de Argentinos Juniors. El centro perfecto del Colo Barco. Un cabezazo maravilloso al palo izquierdo. Nada pudo hacer Micael. Y a los 32 llega el gol que se necesitaba. Argentina 1, Brasil 0. Argentina siendo la reserva del pasaje. Todavía falta. Argentina quiere París. Argentina 1, Brasil 0. Lo hizo Goldu. Una de cara al arco rival necesitaba Gondú. Basta de recibir de espalda, de sacrificarse, de jugar para los demás. Necesitaba que alguien tire ese centro a favor del delantero. Perfecto lo de Barco. Perfecto lo de Argentina acelerando en la mitad de la cancha. Primero, después perfecto el centro de Barco. Todo a favor de Gondú, que cabeció perfecto también. Cambiándole el palo, metiéndole ese parietal derecho para poner al lado del palo, para que no llegue Micael en esta y para que Argentina en el final se ponga. Argentina a defender esta pelota, remate de afuera. Buena Bray, se queda con un tiro bravo. Complicado el arquero argentino. 39 del segundo tiempo. 1-0 arriba. Si bien el remate de Bruno Gómez traía dificultad desde la distancia que remató el gol de Brasil también. Venir el tiro libre. Va a dar la orden el chileno. 44, suena el silbato. Vamos, Thiago. Colgan en el ángulo. Va Thiago. Almada. Y el arquero. Y el arquero al córner. Buscaba ángulo derecho. Tuvo dirección. Le faltó un poquito de potencia. Tiro de esquina para Argentina. Casi te hace caso, ¿eh? Porque cada vez buscaba más el ángulo esa pelota. Colgadita por arriba. Con lo justo, Micael. Va a llegar el tiro de esquina desde la izquierda. 40 segundos, fin, revienta Luján. A correr va el diablito Echeverri. A ver si agarramos esta, va el Echeverri, va el diablito. Dale que lo liquidamos Argentina, dale que lo liquidamos. La tiene Thiago, dale que lo liquidamos. La tiene Thiago, partida hacia la derecha. Dale que lo liquidamos, París. Tapó el arquero, se lo tapó a Solari. Se lo tapó a Solari, una contra tremenda. Y ahora el córner hay que pasar. Hay que patearlo pasado mañana, Tiro de esquina para Argentina. Últimos 50 segundos. La reiteración se queda con el final de la jugada. Pero toda la jugada fue buena. Vivo Echeverri, que sabía que tenía que poner el cuerpo, no ir a buscar directamente la pelota. La conducción siempre perfecta de Thiago Almada, que lo utilizó al diablito para generar el espacio, para darle el pase adelante a Solari. Va a venir el tiro de esquina, perdiendo unos cuantos segundos. 25 para el final.
La tiene Thiago, la cuida Thiago. El taco para Barco, vaya para adentro, Colo, téngala. Barco al arco, travesaño. La pelota pegó en el travesaño. Tremendo remate del Colo Barco. Era el segundo. Se termina el partido, hay que defender esta. Quedan 10 segundos. Mira el cronómetro chileno. Argentina gana 1-0. Argentina buscando el boleto a París. Epa, 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 venga fuerza, no se pelee, vaya a defender, se termina, estamos en tiempo cumplido, va a pegarle Micael, se tiene que terminar el partido, mira el cronómetro, señoras y señores, ganó Argentina, ha ganado Argentina con gol de Gondú, Argentina le ganó a Brasil 1-0, saca el pasaje para los Juegos Olímpicos y deja fuera a Brasil. Tremendo, inolvidable triunfo de Argentina. El mito dice que los niños vienen de París. Los nuestros ya no son tan niños. Pero allá vamos, París 2024. Argentina es olímpica. Argentina le ganó a Brasil 1-0. Inolvidable triunfo. Gol de Gondú de cabeza. Argentina estará en los próximos Juegos Olímpicos. Y todavía de chapa. Y todavía de chapa puede ser campeón. Argentina.